Les recordamos que Ecuador recibirá 4.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional como nuevo programa de crédito. Es el número 23 para Ecuador. Para analizar este y otros temas económicos del país, estamos ahora con el economista Alberto Acosta Burneo, analista económico. Alberto, muy buen día, bienvenido a Unoticias. Un gusto saludarlo. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Un gusto también para nosotros, Alberto. ¿Cuáles son realmente estas condiciones a quienes realmente va a beneficiar con este préstamo del FMI y cuáles serían las alternativas, Alberto? Lo escuchamos. Bueno, primero estemos claros qué tipo de operación es esta. El Ecuador debe al Fondo Monetario en los próximos 4 años, tiene que pagar 4.444 millones. Con este acuerdo va a recibir 4.000 millones en los próximos 4 años. Es decir, son equivalentes. Este dinero que está recibiendo es el dinero que le va a servir para poder pagarle al mismo Fondo Monetario. Entonces, esta operación realmente es una operación de refinanciamiento. No es deuda nueva, no es financiamiento adicional. Es simplemente un esquema, porque en el Fondo Monetario no existe la figura de refinanciación. Este es un mecanismo para refinanciar las deudas, para lo que tenemos que pagar ahora, no pagarlo ahora, sino pagarlo en el futuro. Pero entonces, con estas condiciones que imponga incluso el nuevo crédito del Fondo Monetario Internacional, ¿quiénes van a ser realmente entonces los beneficiarios? ¿Va a ser el pueblo ecuatoriano? E insisto, Alberto, ¿cuáles van a ser entonces las alternativas con las que pueda contar este gobierno, si es reelecto, o el gobierno que venga en febrero del 2025? Bueno, no es el Fondo Monetario el que impone condiciones. El Fondo Monetario lo que dice es, si usted quiere que le siga prestando dinero, necesita comprometerse a poner en orden las cuentas fiscales. Dígame usted cómo lo quiere hacer. Y eso se llama carta de intención. El acuerdo involucra una carta de intención donde el gobierno ya ha planteado los mecanismos para poner en orden las cuentas fiscales. Estemos claros, la alternativa que tiene el Ecuador no es no hacer nada. Ese es el punto de partida. Hay una crisis fiscal de gran magnitud y la única alternativa que tiene es corregir los problemas fiscales. Lo puede hacer con ayuda, con financiamiento, como tiene con el Fondo Monetario, o sin financiamiento, que implica hacer un ajuste mucho más drástico. Esa es la alternativa. Pero es inevitable enfrentar los problemas fiscales. ¿Qué es lo que propone la carta de intención del gobierno? ¿Qué es lo que ha planteado? Por un lado, medidas tributarias. Quiere hacer una nueva reforma tributaria para poder compensar todos los impuestos que son temporales, que se crearon en la reciente reforma tributaria de diciembre y la que se creó ahora a inicios de este año, para poder transformarlos o sustituirlos por ingresos tributarios permanentes. Entonces, más impuestos. Es uno de los planteamientos del gobierno al Fondo Monetario. El segundo es focalización de subsidios a los combustibles. El tercero es contener el incremento del gasto, del rol de pagos. El cuarto es mejorar las compras públicas para que haya menos desperdicio de recursos. Y el quinto es tratar de sustituir inversión pública utilizando mecanismos como las asociaciones público-privadas. Esos son los 5 mecanismos que se han planteado en la carta de intención del gobierno. Implica que el ajuste fiscal todavía continúa, y el problema en estos mecanismos que plantea el gobierno es que insiste con la misma receta. ¿Cuál es la receta? La receta es el ajuste fiscal, hacerlo a través de transferirle la cuenta a los ciudadanos de los excesos fiscales. Es decir, el Estado gasta en exceso, pero en vez de corregir el problema de exceso de gasto, se les vuelve a transferir a los ciudadanos el costo de ese exceso de gasto. Y esa es la misma receta que se ha aplicado en años anteriores y que se quiere aplicar ahora. Pero es una receta que es muy costosa. Es muy costosa porque implica menos actividad económica, menos empleo, como ya lo estamos viviendo. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es ir al origen del problema. El problema fiscal que estamos viviendo nace del incremento irresponsable del gasto durante la bonanza, durante el gobierno de Rafael Correa. Nos quedó un Estado tan grande, caen los ingresos del petróleo y ya no tenemos cómo sostener un Estado tan grande. Y desde entonces lo único que hacen es transferirle la cuenta a los ciudadanos elevando impuestos, pero cada elevación de impuestos lo único que hace es impulsar un nuevo incremento de gasto. Entonces, ¿cómo cambiar esta dinámica, Alberto? ¿Cómo corregir el exceso de gasto?
¿Cómo cambiar entonces esta dinámica, Alberto? ¿No? Si sabemos que esto viene arrastrándose de algunos años atrás, estos mecanismos, además, que usted menciona, que usted bien menciona, estos cinco mecanismos de Daniel Noboa, ¿alguno es un poco más debatible, más aterrizable, más dialogable entre todas las partes? Bueno, yo creo que lo importante es que se dé ese salto, que los políticos finalmente entiendan que hay que ir al gasto, que el origen de la crisis fiscal estuvo en el gasto, pues la corrección también está en el gasto. La corrección no está en los ingresos, no está en elevar más impuestos. Y que ya aplicó Guillermo Lasso una reforma tributaria muy fuerte y después vino Daniel Noboa e hizo una aún mucho más fuerte, que ya estamos pagando las consecuencias, una economía detenida, falta de empleo. Ese es el resultado de esas fuertes reformas tributarias. Entonces, aquí tiene que haber un cambio en lo que los ciudadanos aceptan y decir, hasta aquí, no más incremento de impuestos, vamos a ir al origen del problema, un gasto público inútil, un gasto público excesivo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tiene que aplicarse tres criterios a nivel del gasto. Priorizar el gasto en lo importante, salud, educación, seguridad y eliminar lo demás. Trabajar en la calidad de ese gasto, no solo es cuestión de gastar en salud, eso no es positivo per se, hay que gastar bien. Y tercero, transparencia. Todos estos mecanismos tienen, estos tres criterios tienen que ser aplicados a nivel del gasto. Entonces, tiene que empezar con una auditoría de los procesos del sector público, determinar qué procesos sí agregan valor y cuáles no. Yo tengo una lista de más de 60 instituciones públicas que no agregan valor, que simplemente tienen que desaparecer. Esas son las cosas que tienen que suceder. Ahora, Necesitamos entender que el Estado existe para servir. Y si no sirve, y las partes del Estado que no sirven al ciudadano, simplemente tienen que desaparecer. Necesitamos un economista Estado Costa. eficiente. Ahora, economista Costa, la preocupación de los ecuatorianos es saber si realmente entonces Daniel Noboa tendrá la capacidad y la voluntad política, y sobre todo sin olvidar lo que se viene ya en 2025 con las nuevas, con las presidenciales. Más allá, eso por un lado, y por otro también, ¿qué pasaría con el crédito del FMI si precisamente Daniel Noboa no gana la reelección el próximo año? Bueno, hay que ver quién viene, quién llega, quién podría ganar si es que no es Daniel Noboa. De cualquier manera, hay que estar muy claros. Como digo, esto de aquí no es, aunque algunos políticos, sobre todo aquellos de mi izquierda, dicen no llega a un acuerdo con el Fondo Monetario. Pero ¿qué es lo que está diciendo el Fondo Monetario? Está renegociando, le está diciendo al Ecuador no me pague las deudas. La alternativa es pagarle las deudas. Esa es la alternativa. ¿Pero con qué recursos? Entonces, ahí sí hay que hacer una reducción radical en el gasto para poder pagar esas deudas a tiempo. O mucho peor, es caer en mora con todos los inversionistas y quedarse bloqueado de los flujos de capitales. Un país subdesarrollado depende de los capitales que hay en abundancia en el exterior. Entonces, la peor alternativa que podemos tener es la de simplemente decir, no vamos a pagar ninguna deuda y el país se va al colapso porque tiene escasez de capitales, se limita el crecimiento económico. Entonces, yo creo que incluso si no llega Daniel Noboa y viene otro presidente, muy probablemente continúe con el acuerdo con el Fondo Monetario, siempre se puede renegociar, como ya sucedió cuando llegó Guillermo Lasso, se hizo una revisión del acuerdo anterior, se lo actualizó, y yo creo que eso cabe si es que llega a ser otro presidente el que llegue el próximo año. Lo importante, y ojalá que suceda, es que ya exista la claridad que los correctivos no pueden seguir siendo por el lado de los ingresos. Más impuestos, lo único que van a hacer es reducir aún más la actividad económica, reducir aún más el empleo. El Bien. ajuste tiene que venir por el lado del gasto. Menos gasto inútil, más gasto de calidad. Alberto, por último, ya para cerrar la entrevista, todo esto lo que ha mencionado es muy importante, ¿no? Para analizarlo. También Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, ha acusado a Daniel Noboa de gobernar con un libreto impuesto por el FMI. Incluso considera importante retomar diálogos con el gobierno, como ocurrió en junio del 2022. ¿Qué opina al respecto? Bueno, lamentablemente esas declaraciones de Leonidas son bastante desafortunadas, demuestran que no ha estado muy involucrado en la política nacional ni en el acontecer nacional. En las declaraciones de ayer en Ecuavisa nos decía que se puede ahorrar 1.400 millones de dólares retirando el subsidio a las camaroneras y a las mineras. No se ha enterado que ese subsidio ya fue eliminado, que no existe tal subsidio.
Entonces, lamentablemente, con un punto de partida de esta naturaleza, alguien que no está enterado de lo que en el del acontecer nacional, difícilmente puede dar recomendaciones también de política pública. Bien, Alberto, Sí, hay que muchísimas. conversar con todos los actores definitivamente, pero hay que ponerlos dentro de la importancia que tiene cada uno, y sobre todo las propuestas que se hagan, lo que se analice, tiene que ser en base a la realidad, a información, a datos reales, qué es lo que está sucediendo, y Bien. no a lo que creen que está sucediendo, pero que en la práctica ya no existe. Alberto, muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias y dada la invitación a una próxima ocasión. Bien, muchísimas gracias, siempre es un gusto. Hemos estado con el economista Alberto Acosta Borneo, analista económico.